que avui no s'ha fet justícia. Tenim clar que nosaltres no hem fet cap delicte. Insistim en que vam fer un acte simbòlic a la Bossa de Barcelona per denunciar l'especulació dels mercats, per denunciar l'augment de l'atur, per denunciar les reformes laborals. Mentre els aturats pullen, la banca rep diners públics. Mantenim que va ser una performance, va ser un acte simbòlic, i el que avui aquí es discutia, la posibilidad de que demà la Laura y yo poguéssim estar en presó. Estamos hablando de la huelga general del 29 de marzo del 2012. Yo estaba en mi empresa, soy conductor de autobuses, soy delegado de CGT y ahí estuvimos de piquete toda la mañana. Luego, cuando volvía para casa, me encontré con el piquete social del barrio y cómo lo estaba reprimiendo la Guardia Urbana. En concreto, vi como a un compañero que en aquel momento no conocía de nada, el Roger. La Guardia Urbana lo tenía en el suelo, le estaba poniendo las esposas en la espalda, y junto a otros vecinos nos dirigimos a la Guardia Urbana para increparlos realmente por lo que estaban haciendo aquel día. ¿De qué se nos imputa? Pues de participar, de organizar y de promover protestas que se dan durante prácticamente todo un curso académico y que culminan con una cosa tradicional en las universidades y en el mundo estudiantil en general, que es una protesta que conlleva la ocupación del rectorado. Yo soy de CGT, pero preferí quedarme en aquel momento en el barrio y apoyar lo que era la huelga social y de consumo. Nos limitamos a informar un poco del porqué de la huelga, ¿no? El caso Esper consiste en una empresa que en el año 2004 pretendía hacer un ERE en el cual despedía a 89 trabajadores. Estábamos el compañero Soler y yo como asesores del comité de empresa en contra de dicho ERE. Cuando habíamos acabado de informar a la asamblea, tanto el compañero Soler como yo nos dirigíamos a nuestro domicilio, habíamos cogido los automóviles, regresábamos por la misma calle en el que habíamos dejado a la asamblea. Los trabajadores estaban en la portería haciendo un poco de guardia para evitar de que desmontaran las instalaciones, las máquinas y demás, cuando observamos de que había alrededor de 10-12 guardias civiles que estaban aporreando a los trabajadores que estaban en la puerta de tal. Yo me bajé del coche y en ese momento pregunté qué es lo que ocurría, y se me abalanzaron cuatro guardias civiles, se liaron a darme porrazos con la porra, pero de punta en los hígados, me levantaron en alzas. El día de vaga general va a haber un piquete informativo en el districte de Nou Barris, en el qual jo visc. El que van fer va ser simplement anar pel carrer cridant vaga general, com es fa totes les vagues. No va haver cap cas, cap disturbi ni res dels Mossos d'Esquadra, inclús la Guàrdia Urbana ens anava tallant al carrer per on anàvem passant. A les 12 tranquil·lament me'n vaig anar cap a casa, i llavors a la cantonada de casa, que ja anava cap a entrar cap al meu domicili, van sortir d'un cotxe dos Mossos d'Esquadra de paisà, de la Brigada d'Informació, em van identificar. A continuació em van portar a comissaria, vaig passar 48 hores a la comissaria de les Corts, i el motiu pel qual vaig passar dos dies a comissaria va ser que volien que de forma expressa jo anés a declarar davant de la jutgessa d'instrucció del cas 4F, perquè van trigar més hores de les legalment establertes per avisar l'advocat, i per tant, tot i que jo vaig dir l'advocat des del minut zero, van trigar més hores de les normals. Evidentment queda clar que del muntatge inicial que n'hi havia, en el qual ens acusaven de no sé quantes coses, no s'aguantava per aquest lloc, i la mostra està que avui s'ha quedat la Fiscalia sola. I que ha sigut la Fiscalia, la mateixa Fiscalia, que altres persones no les jutgen o les allarguen, a nosaltres hem insistit que hem tingut que pagar en 3 anys, pendentes, 23, 24 dies de presó de la Laura, que no ho hem d'oblidar, que ella ho ha pagat de sobres, i a partir d'aquí, doncs, bueno, demà anirem a treballar i demà continuarem amb la nostra lluita. Actualmente estamos pendientes de juicio, nos están pidiendo, al Rugel le están pidiendo 6 años de cárcel y a mí me están pidiendo 2 años de cárcel. Hemos ido al sueltos, pero en principio no teníamos una petición de 5 años y medio de cárcel.
Durante el proceso, que ha durado tres años largos, el Ayuntamiento de Barcelona, con el cambio de gobierno, pues retiró su acusación. Entonces, esta pena se vio reducida a tres años y medio, con la cual nos presentábamos a juicio y el pasado lunes, día 5, y fuimos absueltos. Para mí, 4 años y medio, para Soler, 3 años, para el Juan, 3 años, para la Vanessa, 3 años, y para la Sara, 3 años, la otra compañera no me acuerdo cómo se llama. Decir que los que hemos sido imputados hemos sido precisamente porque fuimos los que denunciamos las agresiones. Nadie más fue imputado. A part dels 4 anys que em demana la Fiscalia i els 7.700 euros, em demana la Fiscalia la presó per aquest període. La Generalitat de Catalunya, a través de la Conselleria d'Interior, també ens demana, tant al Francisco com a mi, una petició de 3 anys i 9 mesos de presó. Creo que se han fabricado muchos casos contra CGT y otras organizaciones, porque estamos demostrando de que estamos dispuestos a salir a la calle y que no hay miedo, que se ha perdido el miedo. Nuestra organización, CGT, en esta ciudad y en este país está, yo creo, a la delantera de la lucha social y laboral. La criminalización que estamos padeciendo la CGT y otras organizaciones de la izquierda revolucionaria pretende, yo creo, 3 cosas. Lo primero, sembrar el desánimo entre nuestra gente. Un desánimo que desactive a las personas militantes. Segunda, aislarnos. Aislarnos del resto de la sociedad que no padece directamente esas formas de represión y que les lleven a pensar es que son unos bichos raros y mejor yo con esa gente no me mezclo. Y en tercer lugar, obligarnos a llevar una dinámica a la contra. En vez de hacer un sindicalismo para cambiar nuestra realidad en el centro de trabajo y para cambiar la sociedad, obligarnos a tener que estar haciendo campañas antirrepresivas para evitar ir a la cárcel o pagar multas astronómicas. Yo creo que la gente ha perdido un poco el miedo a salir a la calle. La gente se está mostrando como una organización digna, creíble, sincera. Está apoyando las luchas en la calle, está apoyando las luchas antirrepresivas, está jugando un papel muy importante en las empresas, está haciendo un papel valiente, sincero, ya como lo decir, y creo que hoy por hoy es lo que la gente necesita. Se nos persigue porque evidentemente nuestra organización es una organización de lucha reivindicativa que no se somete a ningún poder ni político ni económico y mucho menos judicial, y sobre todo que es en nuestra organización, en el Baix Penedès, tiene la marca de lucha, no la tiene Comisiones y la tiene UGT. Entonces, cuando hay un problema en alguna empresa, normalmente los trabajadores acuden a nuestra organización. El que intentan es que intentan anar contra els caps visibles en les lluites socials, atemoria la resta de companys i companyes del barri, del districte i de les organitzacions on estem, de dir, ei, si amb aquest li demanem 4 anys, vigileu la resta, que aneu amb ell perquè avui és ell i demà pot ser qualsevol de vosaltres que també esteu lluitant. Per tant, evidentment, i òbviament, l'única idea que tenen és sembrar la por entre els moviments socials i sindicals a nivell del territori, doncs una mica per anar en contra i ficar-nos la por al cos, cosa que no aconsegueixen perquè seguim lluitant i seguim participant en manifestacions i allà on calgui. Demà tornarem a sortir al carrer a lluitar cada vegada que entenem que toca i que hem de defendre els nostres drets. Es verdad que no estamos contentas, que salimos con una sentencia. No obstante, Eva, yo nos, y toda la organización queremos tomárnoslo como que estamos en la calle, por lo tanto, seguimos en la lucha, vamos a poder seguir estando, dando apoyo al resto de compañeros y compañeras que están todavía pendientes de juicio. Porque encima no les íbamos a permitir que apartaran, ¿vale?, a Eva y a mí de la lucha, que es para lo que estamos aquí, con todos vosotros y vosotras. Con el trabajo colectivo, con la solidaridad, con el apoyo mutuo y con la convicción de que no será una lucha política, que lo que estamos padeciendo radica de una situación de explotación y de opresión que vamos a cambiar, y el convencimiento de que acabaremos ganando, claro. No estamos contentas, pero seguimos ahí, hoy y mañana. Así que, ¡arriba las que luchan! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! ¡Y viva la CGT! ¡Viva!